Ahora sí hacemos el recuento. Cristina Altamirano también nos preguntaba. Cristian Altamirano, mejor. Disculpa, Cristian. Hablando de los ecuatorianos, ya decía, fueron eliminados el último. Alvarado llegó hasta octavos de final, perdió ante Llanos de Argentina y ahora Llanos se retiró ante Tevez por molestias físicas. Ya se están definiendo las mesas. La partida entre Villar y Sánchez está 2-2. Hasta que arranque Álvarez Valladares, Álvarez del Perú, Valladares de Nicaragua, estaremos en la mesa 14 y también en la mesa 3, donde ya estamos siguiendo la primera semifinal femenina, que está 2-2. Entre Sánchez de Venezuela y Villar de Costa Rica. Gracias a quienes permanecen conectados con nosotros en unesports.com. Hubo punto en la mesa 3 para Carlin Sánchez. Es el tercero que suma la venezolana. Está 3-2 la partida. Nos quedamos en la 14 también, donde está jugando el colombiano León ante Castro de Argentina. Ya vamos a confirmar cómo está la mesa 14. ...5-1 está esta mesa, la mesa 14, ya les estaré informando resultado oficial, la ventaja quien la lleva. Está por definir otra mesa en la 14, otro punto. Castro atacando la negra, la bola 8. Queda en buena posición, casi paralela la 9 con la tronera 3. Y en boca justamente la 9. Y esto parece que se puso 6-1. 6-1, esperamos la confirmación de los jueces.
Vamos a esperar que pase en la 14 mientras seguimos en la mesa 3. También se apresta para momento de definición. Confirmado entonces, 6-1. 6-1 arriba Castro ante León. En la 1 está el mexicano Bautista ante el peruano Martínez. En la otra semifinal, en el otro cuarto de final, ya clasificó Tevez y estamos esperando. Estamos esperando la definición de Chávez con Morel. Para la clasificación a cuartos de final. Ya tiene 8 el mago Ignacio Chávez ante 7 de Morel. 8-7 está ganando el mexicano al argentino. Se anuncia la próxima partida en la mesa 12. Álvarez del Perú ante Valladares de Nicaragua. Mesa 12, semifinal 2. Y por supuesto lo vamos a tener por acá, por esta señal de WOMSports.com. Saludos para Henry Chávez, nos escribe. Claro, ya informábamos el retiro de Llanos. Se retiró porque tenía dolor de cabeza, dolor de garganta y estaba incluso sintiendo mareos en medio de la partida y por eso decidió abandonar la mesa 2 donde disputaba la partida con Tevez. Y que iba perdiendo el argentino 4-0. Ahí está la información para Henry David, que nos saluda desde Panamá y dice, esa partida era buena con Tevez. Los dos juegan bien, sí, lo hemos visto a lo largo de estos días en el pool El Trébol, desde Moreno, Buenos Aires, Argentina. Está por definirse otro punto en la mesa 3, la semifinal femenina que ustedes están observando en pantalla. Una buena bola, y ahora sí consigue embocar la 9, y esto se pone 3-3. Se iguala la cuenta, Villar ante Sánchez, recordemos que van a 7, y están igualadas a 3 en este momento. Tenemos la mesa 14 también. Estamos en la mesa 14. Donde está el colombiano León. Abajo en la partida. 6-1. 6-1 entre Castro de Argentina. Ahí seguimos en la 14 cuando hubo punto para Castro. Otro punto para Castro, para 7 puntos ya. El argentino definió perfectamente. Y se lleva otro punto más. Ya tiene 7-1 arriba el argentino Castro ante León de Colombia. Ahí nos quedamos en la 14.
La partida en la mesa 3 sigue igualada. A 3 mesas por bando, 3 victorias, 3 puntos por bando. Adriana Villar. Y Carlin Sánchez de Venezuela, 3-3. Punto en la 15 para Ignacio el Mago Chávez y termina imponiéndose en un muy buen duelo. 9-7 se impone el Mago Chávez. Y ahora las semifinales con el peruano Chau. Así que tendremos Chávez ante Chau en los cuartos de final. Ya está clasificado a semifinales Tevez. Está jugando Bautista Martínez en la 1. Va 2-0 esa semifinal, ese cuarto de final. En la 14 está Castro venciendo 7-1 a León. Y en la próxima, el próximo cuarto de final será Chávez ante Chau. Punto en la mesa 14 para el colombiano León. Esto está 7-2. 7-2 todavía ganando Castro.
Silenzio, per favore, silenzio. Per favore, signore, silenzio, specialmente la Buadori, si sa quello che stanno facendo. Grazie. Mi capisco también. Bueno, volvemos. Estamos de vuelta en la mesa 3. Recordamos, semifinal femenina, Villar de Costa Rica tiene 3. Sánchez de Venezuela también tiene 3. En la mesa 12 acaba de iniciar la partida entre Álvarez de Perú, Valladares de Nicaragua. La otra semifinal femenina por los lados de los varones. En la mesa 14, la semifinal de Casto de Argentina ante León de Colombia, la gana Casto en este momento, 7-2. La otra semifinal, perdón, el otro cuarto de final, Martínez y Bautista lo juegan en la mesa 1, el duelo está 4-0. Y vamos a ver última bola en la mesa 14. Ahí la están siguiendo ustedes en las imágenes. Casto preparado a tratar de llevar la 9 a la Buchaca 3. Se le fue esquiva. Y ahora está buscando la 6. Y tampoco la deja servida para el colombiano y se va contrariado. Se va contrariado el argentino Casto, le deja un punto fácil, paralela a la bola casi, con la tronera 6. Ahí va el zurdo colombiano. Y perfecto. Un tiro fácil. Y esto está 7-3 en la mesa 14. 7-3, 3 puntos para el colombiano. En la mesa 1, esto está 4-0. Arriba, Bautista ante Martínez de Perú. Y hay bola de definición aquí en la 3. Por parte de Villar, la costarricense. Estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de mesas en estos partidos que son definitorios. Luego nos meteremos ya más de lleno con las finales. Lista Villar, prepara el tiro para la 9, embocarlo en la tronera 3 y sorteó muy bien la tronera 2 para que la bola blanca no cayera a la bolsa. Y ahora se pone 4-3 arriba Adriana Villar para los intereses de Costa Rica, ganándole 4-3 a Sánchez en una partida que se extenderá a 7 mesas ganadas. Somos WM Sports. Trabajo de Alexander Mata, Jorge López, Sergio Guillermo y en los comentarios Sigfredo Gómez, el canal oficial Un Sports del campeonato panamericano, bola 8, 10 y este que se está disputando ahora, la bola 9 con el que finalizará las competencias, con el que finalizarán las competencias en el pool El Trébol de Buenos Aires en Moreno,
Gran Buenos Aires, Argentina. Informa dueño de Sport Fiesta, patente LOH, turbo bueno, presentarse al estacionamiento. Primer punto en la mesa 12 para Nicaragua es Valladares, la que ahora se va 1-0 en la segunda semifinal ante la peruana Álvarez. 1-0 arriba, Valladares de Nicaragua ante Álvarez del Perú. En la mesa 1, 5-0 está ganando Bautista a Martínez del Perú. Bautista de México le gana 5-0 a Martínez del Perú. Alejandra.
Fiesta. Falló en la mesa 14 un tiro el argentino Castro y le dejó la mesa abierta ahora el colombiano, que también falla la bola 7 en la tronera 4. Y vamos a la definición de la mesa 3. Está Carlín Sánchez. Buena embocada la 8, va para la 9, la busca en la tronera 3. Y adentro, la 9 para Carlín Sánchez, esto está 4-4, se iguala la cuenta en la semifinal femenina, la número 1. 5-3, ahora sí corrijo, sí. 3 se queda Villar, 5 lleva Sánchez. Cuatro a cuatro. Cuatro a cuatro. Cuatro a cuatro. Ahora sí se hace oficial la semifinal en la mesa 3. 4-4. Y en la mesa 12. También está la otra semifinal, Valladares está arriba 1-0 ante Álvarez del Perú. En la mesa 1 recorta las diferencias Martínez del Perú y se pone 1-1. En la mesa 14, la apertura misma, el colombiano se lleva la 9 a la tronera y recorta ahora. ...8-4 está arriba el argentino Castro ante el colombiano León. Y aún no empieza la otra semifinal, el otro cuarto de final de varones en la mesa 15... donde van a disputar la partida Chau del Perú y Chávez de México. Ya son las 10:55 de la noche en Argentina, 22:55 horario local. Continúan las partidas, definiciones de las categorías mayores en rama femenina y masculina. Definición en la mesa 12. Valladares de Nicaragua buscando la bola 9. En la tronera 1. Mesa 12, ahí está la nicaragüense. Esquiva, le fue la bola. Sin embargo, no le deja un tiro tan visible a la peruana Álvarez. El tiro defensivo también. Un buen tiro a la defensa. Parte de Martínez que está bajo 1-0. Hay punto en la mesa 3 para Villar. Adriana Villar ahora se pone 5-4 arriba. Villar
Se iguala la partida. Se iguala la partida. En la mesa 12, Álvarez del Perú. Tiene uno, Valladares uno. Los aplausos fueron en este momento para... En este caso la mesa 1. Donde está Martínez y Bautista. Bautista ya tiene 5 puntos. Y Martínez recortó a 2. Ya tiene 2 consecutivos Martínez. Punto en la mesa 14 para el colombiano León. Se pone 8-5. Recorta la distancia. El colombiano ante Castro de Argentina. En la 12 también puede haber definición para la peruana Álvarez. Tiene la 9 con buena vista hacia la tronera 4. Y los aplausos para ella por parte de las delegaciones. Está 2-1 arriba. Álvarez en la semifinal ante Valladares. Perú ante Nicaragua. Transportamos a la mesa 15, donde también puede haber definición. No, están en la, calentando. Están apenas empezando a mover la mesa, a rodar por el tapete. Chau y Chávez.